Y vamos a presentarles a la Capilla Sixtina de Extremadura. Les hablamos de la ermita de la Virgen de Lara, una gran desconocida para el gran público, pero los que la visitan se quedan sorprendidos mucho con su belleza. Su singularidad radica en que tanto su nave como el presbiterio y el camarín están completamente decorados con impresionantes pinturas murales de varias épocas. Disfrútenlas. Rodeada de olivares, a pocos kilómetros de la localidad pacense de Fuente del Arco, emerge la ermita de la Virgen de Lara. Las primeras referencias de este templo datan de mediados del siglo XIV, cuando es nombrada en el libro de monterías de Alfonso XI. Una joya desconocida que alberga en su interior unos espectaculares frescos del siglo XVII. El libro del Génesis está en toda la bóveda. Es por eso por lo que a la ermita pues, se la conoce como la Capilla Sixtina de la Baja Extremadura. La Capella Sixtina. A raíz de la restauración se sabe que las pinturas son obra de al menos 6 pintores diferentes que podrían pertenecer a la escuela que Zurbarán tuvo en la cercana localidad de Llerena. Construyen la sacristía, el camarín, el coro, todo esto lo va haciendo la Orden de Santiago. Ellos están desde finales del siglo XV hasta la desamortización de Mendizábal. Destacan también unas figuras geométricas pintadas en el zócalo, que por sus tonalidades probablemente se pintaron con los minerales extraídos de unas minas cercanas.